que es algo nuevo. No conocemos realmente el virus o el COVID-19. Y entonces, pues la gente constantemente necesita una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de ayuda. Y por eso estamos haciendo las reuniones para las personas. En estos días es importante considerar que si ustedes están planeando venir a este santuario, lo eviten. Estos días, sino que lo puedan posponer para otra ocasión, ya que en estos momentos no conviene que haya grandes concentraciones de personas. Oramos por todos los difuntos a consecuencia del COVID-19. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Y en cuanto el gobierno de la Ciudad de México nos pidió que iglesias y eventos masivos cerraran, pues tomamos esta decisión. Desde este lunes se dispuso que este tipo de lugares que entran en la categoría de centros de culto religioso, el Centro Budista de la Ciudad de México, tuvo que cerrar. Ahora lo único que estamos haciendo es transmitir en vivo las reuniones sin gente, sin personal. Y hermanos, como hemos dicho, estamos juntos, estamos unidos, un poquito de aislamiento, pero no estamos solos. Para que ustedes puedan estar en contacto y en sintonía con nuestra Madre de Guadalupe, tenemos una cámara dedicada todo el tiempo para estarla enfocando. En estos momentos en donde estamos en algunos tiempos que son pues difíciles, la meditación y el budismo tienen algo muy importante que aportarnos a nosotros como personas, ¿no?